Cordial saludo para todos. Bienvenidos a esta presentación donde voy a socializar con ustedes las dimensiones de la agroecología. En esta ocasión, pues estamos tratando este tema tan importante y venimos y nos hacemos dos preguntas muy importantes. El qué es la agroecología y cuáles son los elementos de la agroecología. Para esto siempre es muy importante que nosotros traigamos aquellos autores que siempre hemos consultado, que siempre hemos leído. Y tenemos dos posiciones, que yo me haga un concepto de lo que es la agroecología y que realmente entienda qué es la agroecología. Para esto nos vamos a ubicar en el contexto. ¿Qué debemos tener en cuenta? A partir de esos autores consultados, ¿qué es la agroecología y cuáles son sus elementos? Quiero compartir con ustedes hoy los principios de la agroecología y que a partir de allí entendamos que no es solamente un enfoque de producción agroecológica o de agroecosistemas, sino que tiene unos componentes tanto ambientales, políticos y económicos que son muy importantes para realmente tener en cuenta el concepto de la agroecología. CISTRE es una organización que tiene muchos productores e investigadores relacionados con el tema de agroecología y que fueron reuniéndose año tras año y a partir de conceptos traídos de años anteriores han tenido en cuenta realmente cuáles son los elementos y todos los conceptos que tienen que ver con agroecología. Para contextualizar un poco la información, debemos tener en cuenta estos conceptos que son muy importantes y cómo realmente vamos a formar el concepto propio de la agroecología. Primero debemos tener en cuenta qué es la soberanía alimentaria, cuáles son sus elementos y a partir de allí vamos a tener en cuenta estos enfoques que son muy importantes, el enfoque científico, el enfoque social y el enfoque sociopolítico. ¿Cómo vamos a desarrollar estos temas? Tengamos en cuenta que todos estos recursos consultados han venido a formar todos estos principios y estos conceptos. Lo que muestra la diapositiva es aquellos autores que han sido traídos por CITSE, donde han analizado toda esta información y a partir de allí se forman los siguientes enfoques. Vamos a compartirlos. El primer enfoque es el enfoque ambiental de la agroecología. A partir de esta diapositiva vamos a ver la siguiente estructura. El enfoque, los conceptos y los principios. Los conceptos es aquello que nosotros debemos conocer, que desde el aula debemos tener en cuenta y debemos comprender para más adelante aplicar en campo los principios con la población que vayamos a impactar. Lo primero que debemos tener en cuenta en cuanto a los conceptos de la educación del enfoque ambiental se centra en el manejo de sistemas de producción autosuficientes y diversos, mitiga el cambio climático, debemos tener en cuenta el uso eficiente de los recursos ambientales y el trabajo saludable y seguro para los productores. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de allí nosotros debemos entender todos los conceptos de la producción agroecológica, de todos los sistemas de producción agropecuarios que maneja la agroecología. A partir de allí empezamos a entender toda la relación suelo, agua, animales, plantas que debemos conocer a partir de todos los ciclos biológicos que allí se llevan a cabo. Teniendo en cuenta todos estos conceptos, vamos a aplicar los principios y vamos a partir a reconocer cuáles son los principios de la agroecología en el enfoque ambiental. En este sentido, debemos tener en cuenta que se aumenta la interacción entre los alimentos del ecosistema y los sistemas alimentarios. Se debe mantener la biodiversidad, se debe optimizar el reciclaje de nutrientes y biomasa en los sistemas y se debe eliminar la dependencia de insumos sintéticos externos. ¿Qué debemos tener en cuenta allí? En cuanto a los conceptos, ¿qué debemos conocer? Y en cuanto a los principios, ¿cómo los vamos a aplicar en campo? El siguiente enfoque que vamos a ver es el enfoque social de la agroecología. ¿Qué debemos conocer? ¿Qué debemos tener en cuenta? En cuanto a los conceptos, tiene en cuenta los conocimientos y tradiciones de los agricultores, permite el desarrollo de tecnologías apropiadas, pretende revertir la migración del campo a la ciudad, acerca a los productores a los consumidores y crea las oportunidades para la mujer. Cuando nosotros entendemos estos conceptos, cuando los apropiamos, ya vamos a poner en práctica los principios. ¿De qué manera? Debemos entender que está arraigada la cultura de las comunidades, a partir de allí se contribuye a las dietas saludables, es una sinergia de conocimientos entre el agricultor y el investigador, se respeta la biodiversidad y se mantiene una relación espiritual y material con la tierra y el medio ambiente. Para nosotros poder aplicar estos principios debemos tener en cuenta los conceptos, reconocer el contexto de la región o la población que queremos impactar. El siguiente enfoque es el económico. ¿Qué debemos conocer? El uso de los recursos locales y la comercialización en los mercados, los métodos de producción agroecológica,
que reducen los costos, la diversificación de la producción y el trabajo digno de los ingresos rentables. Eso es lo que nosotros debemos conocer, cómo se maneja la economía a nivel local, regional, nacional y, por qué no, internacional. A partir de identificar estos conceptos, vamos a aplicar los principios. Debemos promover redes de distribución pequeñas entre productores y consumidores, debemos contribuir a mercados y economías locales. Debemos promover la diversidad de los ingresos para reducir las dependencias y aumentar la autonomía comunitaria. Es a partir de allí donde nosotros reconocemos que la agroecología no solamente tiene en cuenta los factores medioambientales, sino cómo impacta hasta aquí lo social y lo económico. Finalmente, debemos reconocer, y por qué no, tal vez lo desconocíamos, el enfoque político de la agroecología. ¿Qué debemos conocer? Que se basa en el concepto de soberanía alimentaria y la importancia de los pequeños productores y políticas medioambientales públicas. ¿Cómo podemos aplicar estos principios del enfoque político? Debemos jerarquizar las necesidades de los pequeños productores. Debemos motivar la participación de los productores y consumidores en la toma de decisiones sobre los sistemas alimentarios. Identificar la necesidad de definición y aplicación de políticas públicas, organización jerárquica necesaria para una buena gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, a partir de la agroecología, también podemos hacer participación en las políticas públicas para reconocer a nivel nacional qué tan importante es este tema y cómo, a partir de los sistemas de producción agropecuaria, nosotros podemos incidir en las políticas nacionales en cuanto a la economía, en cuanto a la parte social del contexto y de las personas que estemos impactando. Hasta ahora, es importante que nosotros podamos reconocer el concepto de agroecología y todos los elementos a nivel social, económico y medioambiental que nosotros debemos no solamente conocer, sino tener las herramientas para aplicar. Con todos los temas que acabamos de ver y con todo lo que nosotros en el aula sabemos que debemos profundizar, ¿para qué nos sirve? ¿Qué nos va a permitir? Primero, crear nosotros un concepto propio de la agroecología a partir de los elementos que nosotros empezamos a reconocer. Luego tenemos que hacer la interrelación entre esos enfoques, realmente cómo, a partir de la producción agropecuaria, nosotros podemos relacionar, traer y contextualizar toda la parte social, medioambiental, política y económica. Y luego de tener todos estos elementos en la vida real, sabemos cuáles son los efectos de la agroecología, no solamente desde nuestra parte disciplinar, sino a nivel nacional, cómo lo podemos impactar. Espero hasta acá que todos estos conceptos y principios hayan sido para un aporte para su conocimiento y pues que en adelante podamos seguir reforzando y entendiendo la agroecología.